Muy buenos días, mis queridos hermanos en Cristo. Aquí el pastor Rodarte con ustedes, ¿verdad? Vamos a tener un buen tiempo, vamos a venir ante la presencia de Dios y dejar que el Espíritu Santo comience a ministrarnos adecuadamente, como siempre, ¿verdad? Gracias por entonar, ¿verdad? A, a, aquí al programa Unidos en el Amor de Cristo, ¿verdad? Unidos en el Amor de Cristo. Así es que le damos gracias al Señor en esta mañana. Por poder venir ante su santa presencia. Prepárate porque el Señor te quiere bendecir en esta mañana. Aquí el pastor Ernesto Rodarte con ustedes de la Iglesia Rosa de Sarón, verdad. Y les recuerdo que estamos allá en el 7932 calle Mansfield, allá en el um, uh, lo que le hicimos el Lower Valley, verdad. Estamos allí para servirle, verdad. Uh, tenemos servicios en inglés y en español. Tenemos una escuela cristiana. ¿Verdad? Tenemos un gimnasio donde también puede venir y, a, y hacer ejercicio corporal, ¿verdad? Así es que los invitamos a que nos visiten si están allí, ¿verdad? O que no nos no, no llamen, ¿verdad? Daré mi teléfono después en el programa. Pero prepárese para ser bendecido, porque en estos tiempos, ¿verdad? Ah, ah, nos hemos levantado o oh, posiblemente de un dormimiento de la iglesia, ¿verdad? Por lo que ocurrió, ¿verdad? De la, la pandemia. Y es por eso que vamos a venir ante la presencia de Dios, porque tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. Lo mejor está por venir y el Señor está para traer un tremendo avivamiento, no solamente aquí citadinamente o estatalmente o nacionalmente, sino que por todo el mundo. La iglesia se tiene que preparar. Pero para, para seguir adelante, vamos ante la presencia de Dios. Y uh, acuérdese que esté llamando allí a, a los teléfonos, ¿verdad? Ahí hay consejeras que le pueden a, ayudar y orar por su petición, ¿verdad? Así es que uh, háblenos, ¿verdad? Estamos aquí para servirle. Ese es el propósito, ¿verdad? De, de este programa, de servir a la gente de Dios, de preparar a la gente de Dios, de bendecir a a la gente de Dios. Y lo prepararlos, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, ya viene, el Señor Jesucristo, ya viene, el Rey, ya viene. Así es que Iglesia, novia de Jesucristo, vamos a prepararnos. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos ante el trono de gracia, Padre Celestial, para pedir que tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente en estos breves momentos que vamos a tener ante el trono de gracia, Señor. Bendícenos con tu presencia, Padre Celestial. Unge nuestras gargantas, Señor. Unge nuestros pensamientos, Padre Celestial. Y ayúdanos, a ese Padre Celestial, a hacer lo mejor, lo que te agrada a ti siempre, Señor. Porque hemos sido, Señor. Hemos sido. Tú nos hiciste a cada uno de nosotros para alabanza de tu gloria. Así es que para ti sea para ti sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza para siempre. Padre, ahorita te pido que todos aquellos que están escuchando, Padre celestial, y están enfermos, que tu poder fluya poderosamente hacia ellos ahorita en este instante, Padre celestial. Prepara a los, Padres celestial, para un mensaje, Señor, que va a bendecir su alma, su espíritu y su cuerpo también, Señor. Para honra y gloria tuya, Señor, te lo pedimos todo y lo recibimos por fe, por fe, por fe creemos, Padre, que la gente ahorita que está escuchando, que crea que por tus llagas ya fueron curados, ya fueron curados y la sangre de Jesucristo tiene poder. Gracias pues, Padre Celestial. Ahora, Padre Celestial, unge nuestro pensamiento, unge nuestro hablar, Señor. Prepáranos para tener un buen tiempo ante tu santa presencia. Porque, Señor, confesamos por fe. Que el gozo del Señor es mi fortaleza, me va a fortalecer el gozo. Gloria a su santo nombre, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por estar ante la de Santa Presencia, ¿verdad? Voy a traer un, un corto pensamiento, un corto mensaje, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Voy a estar con ustedes cada martes del mes de julio, ¿verdad? Yo, una vez más, soy el pastor Ernesto Rodarte de la Iglesia Rosa de de Sarón, ¿verdad? Y también les quiero hacer saber a la gente, no para levantarme, ¿verdad? O sea, soy miembro de la mesa directiva aquí en Canal 38, ¿verdad? Así es que si tienen, se si pueden hablarme, hablen, ¿verdad? Ahí están las consejeras que les van a ayudar, van a orar por ustedes por sus peticiones, ¿verdad? Y mande sus peticiones, porque queremos bendecirles. Prepárese para recibir un toque divino en esta mañana. Dios, mi Señor Jesucristo los va a levantar, ¿verdad? La, la, la Sagrada Escritura dice, levántate tú que duermes y mi Señor Jesucristo te va a hacer brillar. Tú que eres la luz del mundo, ¿verdad? Levántate y comienza a brillar, porque el tiempo es adecuado, ¿verdad? Quiero uh, usar una porción bíblica para este pensamiento que voy a traer, ¿verdad? Para que ustedes... Uh, no solamente lean la escritura, sino que absorbanla, mediten en ella, deje que el Espíritu Santo, oh, aquí está el Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo venga y abra su entendimiento, amén, y que deje que el Espíritu Santo venga y comience a levantar su fe, ¿verdad? Porque les recuerdo que el justo por su fe vivirá, amén, levante su fe porque el Señor le va a dar un toque divino en esta mañana, lo va a bendecir grandemente, gloria a Dios. Dice las Sagradas Escrituras allí en el libro de Eclesiastés y el capítulo número 3 de Eclesiastés. Eclesiastes 3 del 1 al 8. Y muchos de ustedes ya saben de lo que se trata ese capítulo, ¿verdad? Todo, dice las Sagradas Escrituras, tiene su tiempo y todo lo que se quiere uh, debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de, de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, ¿verdad? Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿verdad? tiempo, es el tiempo. Uh, ¿Qué quiere decir aquí, uh, en la, um, verdad, aquí en el libro de Eclesiastés, verdad, con que es, hay tiempo, hay tiempo para todo. Amén. Y yo creo que después de que pasemos por esta pandemia o que ya estamos pasando, para mí, si ustedes me preguntan a mí, ya pasó. Y luego voy a decir una cosa, si alguien está en Cristo, ¿verdad? Si alguien está en Cristo, ¿qué? Las cosas han pasado, ¿verdad? Y todo se hace nuevo. Si alguien esté en Cristo, ¿verdad? Deje que las cosas viejas pasen y dele la bienvenida a las nuevas. Y es tiempo. ¿Tiempo de qué? El tiempo es propicio, el tiempo es justo y es uh, tiempo correcto, ¿verdad? Para comenzar a levantarnos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la iglesia ha estado, ¿verdad? Ah, constreñida, ¿verdad? Como atada casi por un año, ¿verdad? Por esto que ocurrió la pandemia. Y no tanto por la pandemia, sino por las restricciones que se le puso a la iglesia, ¿verdad? Y de alguna manera u otra, ¿verdad? Bajamos espiritualmente, porque no podíamos hacer las cosas que deberíamos de hacer o que teníamos que hacer, ¿verdad? Por costumbre. Así es que la iglesia, ¿verdad? La tendencia fue de que menguó, ¿verdad? Se bajó. No nos juntábamos, ¿verdad? Estábamos preocupados por esta tremenda pandemia, ¿verdad? Que fue mundial. Y yo quiero que comprenda algo porque escucho en la televisión, escucho del gobierno, ¿verdad? Todas las cosas que están pasando, ¿verdad? Escucho de la vacuna. ¿Verdad? Y que se escucha de que la gente se debe de vacunar, ¿verdad? Estamos pasando ya te, terminando con esta pandemia. Gloria a Dios. Pero me he fijado que ni, ni el gobierno, ni todas estas a, a, difusoras televisivas, televisivas, ¿verdad? Han dicho que esto fue de Dios. Sí, mi querido hermano en Cristo. El tiempo se sí ha llegado cuando Dios va a venir a probar la iglesia, a, a probar la tierra a tratar, ¿verdad?, con todo lo que está pasando hoy. Y les recuerdo una cosita, que todo esto ocurrió para que comprendamos nosotros que estamos en las últimas cosas, ¿verdad? La iglesia va a partir pronto, la iglesia va a salir pronto antes, ¿verdad? Uh, um, antes de que, uh, de, o después que se termine todo esto, ¿verdad? Les voy a decir una cosa, viene un gran avivamiento. En estos tiempos que esté yo contigo, uh, contigo los martes, ¿verdad? Cada martes del mes de julio, voy a estar hablando tocante pautas de avivamiento, pautas de restauración, pautas de reparación para la iglesia, pautas para la reparación de vuestro ser. Y prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a decir una cosa: la novia de nuestro Señor Jesucristo ya está siendo ataviada, limpiada, purificada por el Espíritu Santo, para muy pronto presentársela al Señor Jesucristo cuando Él venga y nos levante, nos arrebate en el arrebatamiento, ¿verdad? Así es que es tiempo de prepararnos. Muchas preguntas se me hacen a mí: dice, Hermano Ernesto, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Verdad? Está, uh, estamos hablando de avivamiento. Wow. Y escucho de avivamiento para acá y avivamiento para allá y personas dan su opinión de lo que es avivamiento. Simplemente quiero poner, eh, ponerles esto en su pensamiento. Avivamiento es cuando tú comprendes la condición espiritual en que te encuentras y decides salir de ella. Y cuando eso ocurre. Y tú te humillas bajo la poderosa mano del Señor, ¿sabes qué? Comienza el avivamiento. Otra de las cosas que le estoy diciendo a la gente, ¿verdad?, en estos últimos uh, uh, días, ¿verdad?, es que tenemos que poner nuestro oído, ¿verdad? A, al Espíritu Santo. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia. Y después de todo esto que está. Uh, 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 a que ha ocurrido y está ocurriendo todavía, nos está señalando a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ello, va a haber un gran avivamiento y hay avivamiento. ¿Verdad? Y en lugar de estar enseñando y entrenando a tocante avivamiento, entra en avivamiento. Límpiate, purifícate, santifícate, ¿verdad? Deja que el poder del Espíritu Santo fluya poderosamente una vez más a través de ti. Que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, ¿verdad? Cédelos al Señor para que Él haga lo que tiene que hacer en tu vida, en la iglesia, en tu familia, en el gobierno, por todo el mundo. Una de las cosas es que cuando el avivamiento llega, ¿verdad? Y es restauración espiritual de la iglesia, ¿verdad? Uh, las cosas comienzan a cambiar repentinamente. Cambian totalmente, ¿verdad? Porque tú has decidido. ¿verdad? Levantarte de esa condición espiritual en que te encuentras, y más del tiempo es una condición caída o apagada. Nosotros, los hijos de Dios, somos la luz del mundo y tenemos que comenzar a levantarnos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se va a levantar, va a haber un avivamiento mundial, como este mundo. No ha visto antes. Y comencé diciéndoles, ¿verdad? Que muy pocos están diciendo, ni, ni siquiera mencionan a Dios, que esto fue de Dios. Para mí, esto fue de Dios. Porque viene a traer justicia a este mundo. Y vino esta pandemia, ¿verdad? También para limpiar la iglesia, para purificar la iglesia, para preparar la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Verdad? Por las restricciones que nos pusieron, ¿verdad? Nos fuimos y parece que nos escondimos. No, mi querido hermano en Cristo, la iglesia debería de haber seguido adelante como siempre. Sí, nos dicen que tapa tapabocas, etcétera, todo, todo eso, pero la iglesia sigue adelante. Una de las cosas que la iglesia no hizo, ¿verdad? Cuando llegó esta tremenda pestilencia, ¿verdad? Mundial. La, la iglesia no se cubrió con la preciosa y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo para protección divina. Ciertamente perdimos muchos cristianos en esta pandemia, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa, fue porque ya tenían que partir. Tu tiempo un día de estos va a llegar y ya está escrito allí, ¿verdad? Les es establecido al hombre morir una sola vez y luego... ¿Verdad? El juicio. Así es que, ¿para qué te preocupas, verdad? De cuándo vas a partir de este mundo. Ya está escrito allí, ¿verdad? Y nada ni nadie va a pararlo, ¿verdad? Cuando venga el Señor por ti, va a venir por ti. Así es que, ahora el pensamiento es de prepararme. Mi pensamiento, ¿verdad? Le estoy diciendo a la gente, ahora tienes que comenzar a pensar diferentemente, a hablar diferentemente. Acuérdate de dónde viniste, acuérdate quién eres y acuérdate de lo que vas a hacer, lo que Dios te mandó hacer. Tenemos que regresar, le está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Ahora en la era moderna de la iglesia, estoy diciendo a la gente: tenemos que regresar a principios básicos de la iglesia. Dice: ¿Te acuerdas cuando comenzaste, cuando recibiste al Señor Jesucristo? ¿verdad?, ¿Cómo había euforia espiritual, ¿verdad?, oh, gloria a Dios, eras salvo y salías a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo y se veían, mi querido hermano en Cristo, milagros, ¿verdad?, no sabíamos mucho de las Sagradas Escrituras, no más lo que el Señor me había dado, yo recuerdo que cuando fui, cuando recibí al Señor Jesucristo, ¿verdad?, esa misma noche recibí el bautismo del Espíritu Santo y fue una cosa tan hermosa, no sabiendo yo mm, ni de lo que se trataba, ¿Verdad? Vino un gozo, una alegría, pero al mismo tiempo vino un, un tremendo pensamiento de poder y de autoridad que el Señor me había dado, ¿verdad? Y en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando no sabíamos mucho de las sagradas escrituras, de sus conceptos teológicos, de sus doctrinas, ¿verdad? Usábamos lo que el Espíritu Santo nos daba. Éramos guiados por el Espíritu Santo porque éramos niños espirituales, bebés espirituales. ¿Verdad? Ahora hemos crecido, ¿verdad? Hemos llegado a ser adultos espirituales, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo que está guiando a la iglesia, preparando a la iglesia. El novio está en el cielo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y está en nuestros corazones y está donde quiera, mi Señor Jesucristo. Pero el que está entrenando, guiando, jalando, empujando, bendiciendo, entrenando a la iglesia es el Espíritu Santo. Por eso el que, el que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que regresar a esos conceptos bíblicos básicos que nos trajo a, nos, a donde nos encontramos hoy. Así es que mi querido hermano en Cristo, hay, eh, el tiempo es propicio. Y yo creo, ¿verdad? Lo que se le dijo, ¿verdad? a la sierva de Dios en aquel tiempo, Esther, ¿verdad? Y quizás, Esther, ¿verdad? Dios te ha llamado para este tiempo. Y yo creo que tú que me estás escuchando aquí, yo creo que la iglesia ha sido llamada para un tiempo como esto. Ha ocurrido ciertas cosas, ¿verdad? Mucha de la gente que no estaba bien preparada en la palabra. Oh, Déjenme decirles, gracias Espíritu Santo, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra de Dios y no solamente leerla, estudiarla, meditar en ella, absorberla, ponerla por práctica. Uh, 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 no solamente verdad, eso, sino también hay que ponerla en práctica. Hay que mandar la palabra. Mi Dios uh, 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 no, nos dice verdad. Ahí dice Jehová, verdad? Así será que mandaré mi palabra y no regresará vacía, dice mi Dios: dice tu Dios: no regresará vacía, sino que hará lo que ya la, yo la he mandado hacer y va a prosperar en todas las cosas que yo la he mandado para que prospere. Así es que si tú tienes la palabra de Dios, has leído la palabra de Dios, meditado en la palabra de Dios, la haces par, totalmente parte de tu vida, ¿verdad? Puedes mandar la palabra, comienza a hablar. No tanto a decretar, ¿verdad? Ahora estamos decretando tanto, decretando tanto. No, simplemente manda la palabra poderosa y no regresa vacía. Si yo tengo la palabra en mí, mis pensamientos son sus pensamientos de Él, mando lo que está dentro de mí, lo mando y no regresa vacía. La palabra no regresa vacía, ¿verdad? Y el Señor cuando venimos ante la presencia de Dios, hay que comenzarle a, a pedirle a, a, a Dios una vez más, a Dios vuestro Padre, una vez más hay que pedirle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir. Pero hay que tener fe, hay que tener fe, regresa a tu santísima fe. Mi querido hermano, has menguado. ¿Por qué no pudiste creer que esta pandemia nada nos podía hacer? Porque el Señor siempre, ¿verdad? Levantará un estandarte cuando venga el enemigo con su, todas sus cosas malas, sucias, perversas, ¿verdad? Y siempre nos protegerá, mi Señor, si sí, estamos bajo el cubrimiento de su preciosa y poderosa sangre. Amén. Estás escuchando, querido hermano en Cristo. Y mira, si tu pensamiento ahorita se está moviendo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Tienes una petición. Habla, ahí está el teléfono, ¿verdad? En la línea de oración. Ahí hay a, a, a unas hermanas, ¿verdad? Que de oración, ¿verdad? Que orarán contigo, ¿verdad? Pero mira, una vez más, levanta tu fe. Así es que lo que acabo de leer hay tiempo para todo. Y ahora el tiempo es proficio, el tiempo es justo, el tiempo es correcto. ¿Para qué? Para que la iglesia se levante, ¿verdad? Una de las cosas que he observado, yo creo que tengo, yo ya ni me acuerdo, ¿verdad? Exactamente, tengo como unos 45 años en el ministerio, gloria a Dios, ¿verdad? Y todavía estoy en el ministerio, ¿verdad? Me preguntan cuándo te va, vas a salir, vas a retirarte. Y que los líderes espirituales que Dios ha escogido para su iglesia nunca se retiran. Lo único que los va a retirar es cuando venga el Señor por, por ustedes, ya sea por el rapto o ya sea por la muerte. ¿Verdad? Así es que, querido siervo de Cristo, querido pastor, querido profeta, querido apóstol, querido evangelista, querido maestro, ¿verdad? No te preocupes, mejor ocúpate. Amén. Ocúpate en las cosas de Dios, ¿verdad? Sírvele con todo tu corazón, ama a Dios con todo tu corazón, sirve a, a, a la gente de Dios, conviértete en un sirviente supernatural. Le digo a la gente, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Amén. Así es que prepárate. Dios te mandó aquí a este mundo para que le hicieras el bien a alguien más. Si, este, si Él te salvó, si Él te bendijo, si Él te sanó, si Él te dio el poder del Espíritu Santo, es si Él te ungió y te sigue preparando con su Santo Espíritu, ¿verdad? Dale gracias a Dios. Ahora con ello, ve y bendice. A alguien más la iglesia se va a levantar una vez más a comenzar a, a evangelizar vamos a ir a tocar las puertas vamos a ir a hablarle a la gente de dios amén y luego voy a dar yo una representación de mi señor jesucristo porque cuando la la gente no quiere saber quién es dios la gente quiere ver a dios y cuando te ven a ti, con el carácter de mi Señor Jesucristo, van a venir a Él. Tú eres el representante de mi Señor Jesucristo. Tú tienes las cosas que tiene mi Señor Jesucristo. Así es que la gente quiere ver a Dios, no una explicación de quién es Dios. ¿Ok? Así es que tú eres el evangelista, mi querido. Tú eres el maestro. Tú eres todas estas cosas y Dios te va a usar. No más pídele al Espíritu Santo que venga, verás lo que ocurre. Pero sé fiel. Ok, es tiempo para alumbrar mejor. Las sagradas Escrituras nos dicen verdad que nosotros somos la luz del mundo. ¿Verdad? Vivimos mucha obscuridad en todo este año que pasó, el año pasado y este todavía. Hemos visto muchas tinieblas. Es más, el mundo está en tinieblas. Ahorita la cosa, ¿verdad? Por todo el mundo, ¿verdad? Es que el caos va a explotar. Nunca antes había visto yo cómo el diablo está mandando toda especie de demonio por todo el mundo para estorbar a la gente, para que no conozcan a Dios, estorbar a la iglesia. Y un ataque tremendo demoníaco existe ahorita. Pero Dios, nosotros tenemos la habilidad de echar fuera toda clase de demonio, de venir en contra del enemigo, ¿verdad? Porque tenemos el poder de Dios, tenemos la autoridad de Dios. Y Dios, ¿verdad? Allí en Calvario, en la cruz, ¿verdad? Lo dio todo. Dos conceptos de la cruz que debemos de comprender tremendamente es que Dios primeramente nos hizo la justicia de Dios. Con su muerte expiatoria pagó el precio por nuestros pecados y nos puso correctamente ante Dios, justificados. Tienes que comprender eso, ¿verdad? Para que no tengas temor de las cosas que están ocurriendo todo alrededor de ti. Acuérdate que el enemigo, sus espíritus malignos, Potestades, principados, huestes espirituales, todos deberían de estar viendo la suela de tus zapatos porque están bajo tus pies. Jesucristo venció, ¿verdad? Nos hizo la justicia de Dios ahí en la cruz y no solamente eso, sino que vino y nos perdonó, pagó el precio por nuestros pecados, nos dio el poder de su Santo Espíritu, nos dio las sagradas Escrituras, nos ungió. Tenemos, estamos dotados, ¿verdad? La gente que espera. ¿Qué esperamos para movernos espiritualmente? ¿Qué están esperando? ¿Verdad, Moisés, verdad? Cuando estaban para cruzar el mar Rojo, ¿verdad? toda la gente se les estaba echando encima. Y, y, y vino Moisés ante la presencia de Dios y dice: Señor, ¿qué hago? ¿Qué les digo a esta gente? Y el Señor Jesucristo diles que marchen. El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia: marchen, muévanse. Las cosas que Dios nos dio no nos las ha quitado. Es que no las estamos usando. La iglesia se tiene que levantar. Se levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Nosotros somos la luz del mundo y la luz del mundo siempre vence las tinieblas del mundo. Así es que ya es tiempo, tú mi querido hermano en Cristo, que saques tu lamparita de aceite. Dale brillo a tu lamparita, que es tu carácter. Comienza a moverte bajo el poder del Espíritu Santo. Comienza una vez más a hacer lo que hacías cuando apenas comenzabas. No, el Espíritu Santo estaba allí para todo. Ahora ya sabemos más y todo eso, pero menos milagros están ocurriendo, menos sanidades. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que el, el enemigo, el diablo que... Es un ser vencido, derrotado, sin poder. Venga y nos engañe. Venga y nos uh, derrote. ¿Por qué? Ya después de uh, más de dos mil años, ¿verdad? ¿Por qué estamos dejando que el demonio venga? Y haga lo que él quiere con nosotros. Si nosotros somos los hijos de Dios. Acuérdese de este tremendo concepto. ¿Verdad? De la, que las sagradas escrituras que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando ya estaba hablando con ellos y les dijo: ¿Quién piensan ustedes que soy yo? Y dijeron: El eh, Bautista, Elías, ¿verdad? ¿Quién se...? Y dice: ¿Pero ustedes quién piensan que soy yo? Y sale allí el Pedrote, ¿verdad? Que también era el doctor Pedro. Y dice: Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo se dio cuenta que su Padre se lo había revelado a él. Y le dijo: Tocante esto que tú has dicho estableceré mi iglesia aquí, mi Señor Jesucristo, su iglesia. Estableceré mi iglesia y las puertas, escuche esto, concepto fundamental. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Vamos a irnos a un corte musical y luego pues regresaremos, ¿verdad? Dejando que el poder del Espíritu Santo se manifieste. De Dios, una vez más, bienvenidos, ¿verdad? Aquí a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Ese es el pastor Ernesto Rodarte, ¿verdad? De la Iglesia Rosa de Sarón. Y una de las cosas que quiero que sepan, ¿verdad? Que estaremos aquí todos los martes del mes de julio, ¿verdad? Y prepárate para recibir una bendición tremenda, ¿verdad? Porque vamos a hablar de. Pautas para avivamiento, cómo la Iglesia debe de levantarse una vez más, verdad, con su tremendo poder que Dios le ha, da, ha dado, verdad. Y vamos a pedir que el Espíritu Santo comience una vez más a revelarnos lo que tenemos que hacer en este tiempo, verdad. De, le estoy diciendo en una entrada a avivamiento, verdad. Así es que estén con nosotros cada martes, verdad, a la misma hora todo el mes uh, de julio, todos los martes del mes. De julio. Y mira, te pido a que comiences a llamar, pero si no has llamado, ¿verdad? Si estás enfermo, si tienes una necesidad, ¿verdad? Ahí está Dios. El, el Dios nos está diciendo el Señor Jesucristo: dice, pídeme, pídeme. Y cuando pidas, pida, pida por fe a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si estás en correcta perspectiva espiritualmente con Él, Dios te va a dar los deseos de tu corazón. Amén. Y especialmente a la gente que está enferma. Yo, yo creo, ¿verdad?, que cuando oramos por la gente, sanan. Mi fe se levanta. Yo creo, tú crees. Y el Señor, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, hace el trabajo de sanidad divina. Regresa a tu sanidad. Ya hemos estado hablando, ¿verdad?, de que ya es tiempo. El tiempo es propicio para ciertas cosas, para que tú regreses a ciertas cosas, ¿verdad? Y las voy a enumerar y acuérdate de ellas porque vas a tener que una vez más atizar las brasas para que comience a salir el fuego del Espíritu Santo. Mira, comienza a quitar la ceniza que trataron de apagar esas brasas, ¿verdad? Que daban el fuego, que daban el brillo, que daban la lumbre interna del creyente. Amén. Dios te va a bendecir. Comienza a sacudir que a quitar esas cenizas, estorbos ¿verdad? Espirituales, que siempre, siempre es el enemigo. El diablo, ¿verdad? No, no, no va a descansar. Sí, el diablo no está trabajando con la gente del mundo. El diablo tiene a la gente del mundo. El diablo, ¿verdad? Viene en contra de los hijos de Dios, de los cristianos, porque esos son los que le están dando el problema. Los del mundo no, los del mundo ya los tiene. No tienen a Dios. Por eso todas las cosas que ustedes están viendo, ¿verdad? Que están ocurriendo, ¿verdad? Así es que prepárate porque vamos a tener una tremenda bendición. Dios nos va a levantar y vamos a comenzar a sentir, a ver y a actuar en avivamiento. En avivamiento, mira, avivamiento es levántate. Levántate tú, ¿verdad? Allá en el libro de, uh, de Segunda de Samuel, el capítulo 6. ¿Verdad? David, ¿verdad? El arca del testamento, ¿verdad? Que había estado con los filisteos por la derrota de Israel, derrotaron a Israel totalmente, ¿verdad? Y tomaron el arca. ¿Verdad? Y no podían ahí contenerla, ¿verdad? El arca echaba para afuera a sus dioses, ¿verdad? Todos los, ¿verdad? De, eh, eh, no podían tocar el arca. ¿Saben por qué? Porque el arca es la presencia de Dios. Y. Después, ¿verdad? De la derrota de los filisteos. David decide traer, regresar, el arca del testamento, que era la presencia de Dios. Te voy a decir una cosa, sin la presencia de Dios, nada valemos, ni nada servimos. Para nada, ¿verdad? Siempre yo siempre le he dicho ha señor, señor no le hace lo que ocurra conmigo y nunca quites tu presencia de mí. ¿Verdad? Y David y trataba de traer la presencia trató de traer la presencia, regresar la presencia de Dios una vez más a Israel. ¿Verdad? Y dice el versículo allí del de capítulo 3 perdón, el capítulo 6 de según eh, capítulo 6 de primera ...de Samuel... ...y el versículo número 3 dice... ...pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo... ...y la llevaron de la casa de Abinadab... ...que estaba en el collado... ...y Usa y uh, Aio... ...hijos de Abinadab... ...guardaban el... Uh, uh, ...guiaban el carro nuevo... ...y el versículo 13... ...así más adelante... ...y cuando los que llevaban el arca de Dios... ...habían andado seis pasos... ...se sacrificó un buey y un carnero engordado... ...en otras palabras... Dios, es que escucha esto bien, querido hermano en Cristo. Dios te va a jalar hacia Él una vez más. La presencia de Dios te va a jalar a ti. Porque tú, querido cristiano, tienes la presencia de Dios. Ni Dios nunca ha quitado su presencia de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Ya. Es tiempo de que todos los pródigos comiencen a regresar. Mi Dios, mi Señor Jesucristo, los está esperando con brazos abiertos y no le hace lo que te haya ocurrido. Yo te voy a decir una cosa: no te condenes, levántate como el hijo pródigo. ¿Verdad? Es que ahí andaba con los marranos batiéndose en el lodo, peleando por su comida con los marranos, con para aquellas sucias algarrobas. Así como muchos hijos de Dios andan ahorita. No te preocupes, Dios todavía te ama, siempre te amará. Él dijo: siempre estaría con nosotros y Él nos ama. No le hace to que todas las cosas que hagas hecho, ¿verdad? Mucha gente eh, eh, no quiere regresar porque tienen vergüenza, tienen miedo. ¿De qué? El hijo pródigo decidió, ¿verdad? Levantó su cabeza al cielo, ¿verdad? Dice: regresaré a mi padre. Y regresó a su padre, y es tiempo de que tú, pródigo, los que estoy hablando de los cristianos que se han alejado, que han menguado, ¿verdad? Levántate, ven una vez más. El Señor Jesucristo todavía te está esperando con sus brazos abiertos y no te condenes. Las Sagradas Escrituras nos dice: Ahora pues, el libro de Romanos, capítulo número 8, allá al comienzo dice: Ahora pues. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que andan caminando según el Espíritu y no según la carne. Así es que levántate, no tengas temor. Acuérdate que Dios es amor, todavía te ama, te está esperando. Y quiere regresarte el anillo de autoridad, el anillo de poder. Y quiere ponerte su capa de protección. Y quiere recibirte. Como hijo, no como esclavo, ¿verdad? Así es que regresa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo, ¿verdad?, que llamen, ¿verdad?, para que lleguen sus peticiones. Quiero que a, a, a orar por las peticiones al, a, al terminar, ¿verdad? ¿verdad?, el programa. Así es que si hay peticiones, ¿verdad?, mándalas porque quiero orar por ti, por fe, vas a recibir tu toque divino, créelo, porque va a ocurrir. Dios te va a jalar, Dios te va a traer, y eso es lo que está ocurriendo ahorita con la iglesia. La iglesia se va a levantar ahorita, acuérdense lo que les digo: concepto fundamental, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Es la iglesia que prevalece en contra del Hades, en contra de la muerte, en contra del diablo. Amén. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el tiempo. Es propicio. El tiempo es correcto. El tiempo es justo. ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Primeramente, el tiempo es propio para tu santidad. Santidad, tenemos que comenzar a santificarnos, a limpiarnos, a purificarnos, a humillarnos, a venir ante la presencia de Dios y decirle a Dios, Señor, quita toda especie de mal. Todo pecado, toda suciedad, toda perversidad. Levántate de la presencia de Dios, dice las Sagradas Escrituras, y dice, si nosotros confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad. Santificación. Sin santidad, dice las Sagradas Escrituras, nadie verá a Dios. ¿Verdad? Yo quiero la presencia de Dios siempre en mi vida. Bueno, no me la ha quitado el Señor. Yo soy el que me ha alejado. Tú eres el que te has alejado de la presencia de Dios. Amén. No Él, Él siempre. Él nos dijo siempre estaré con ustedes aún hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Él no te ha abandonado, el que nos, los que abandonamos somos nosotros. Es tiempo correcto, pues, entonces, primeramente para tu santidad. Una vez más, apártate para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a sacrificarte, comienza a pagar el precio de tu discipulado que es divino entrega cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Que deben de ser mantenidos irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer contigo. Déjate. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que el cristianismo tiene que ver con el Espíritu Santo cooperando contigo y tú cooperando con el Espíritu Santo de Dios. Te voy a decir una cosa, es el Espíritu Santo que está encargado de la iglesia ahorita. En su dispensación, la dispensación. De, 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 uh, del Espíritu Santo, ¿verdad? Es en la cual nos encontramos ahorita. El Señor Jesucristo dice: El Espíritu Santo va a venir, tengo que irme porque si no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. Y el Espíritu Santo es Dios. Y Él dice: Tomará de lo mío y se los va a enseñar a ustedes y los guiará a toda verdad del Paracleto, el Espíritu Santo. Abre tus oídos, sácale a ser espiritual para que escuches lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Él es el que está encargado de la iglesia ahorita, porque la tiene que presentar sin mancha, tacha y arruga ante la presencia de Dios. Y tú, mi querido, eres la iglesia. Así es que prepárate. Tiempo para tu santidad. Santifícate. ¿Verdad? Una de las cosas que deberemos de comenzar a hacer una vez más, hay que humillarnos bajo la presencia. De Dios Padre Todopoderoso y Él nos va a exaltar en su debido tiempo. Humildad verdadera nos da entrada al avivamiento. Humildad verdadera nos va a dar entrada al avivamiento. Está fantástica la cosa y Dios va a usar siempre a los humildes. Así es que santificate ante la presencia de Dios otra vez, otra vez. Sí, comienza a reparar, comienza, ¿verdad?, a a decir al diablo te quitó lo que es mío, mi herencia, mis cosas de Dios, verdad? Que él te robó por medio de engaño. Es tiempo para tu santidad. Es tiempo para tu fe. Es tiempo para que tú comiences a creer verdaderamente. Usa el don del Espíritu Santo. Usa el don de fe. No tu fe natural. El don. El don que hace de lo, lo que no se ve a que se vea. Eso es, verdad que fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que es con tus palabras lo que tú tienes que eh, aquí dentro de ti, el Espíritu Santo, la esencia de Dios que está dentro de ti. Comienza a hablar. Amén. Comienza, ¿verdad? A ejercer tu fe. Fe, fe, demanda acción. Si tú lo has creído, lo has recibido, entonces hazlo. Comienza a hacerlo. Muévete por fe. ¿Verdad? Desata tu fe. Es tiempo de desatar. ¿Verdad también? Es tiempo de desatar. Hay que desatar lo que somos y usarlo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No solamente es tiempo para tu santidad, no solamente es tiempo para tu fe. El justo por su fe divida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estoy hablando del don de la fe. Comienza a llamar lo que no es, a que sea con lo que dices y piensas. Amén. Y vas a ver cómo la palabra de Dios trabaja. Trabaja. Dios es lo más poderoso ahorita en el universo, la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasará, ¿verdad? Así es que es tiempo de tu santidad, regresa tu santidad, regresa a tu fe santísima y es tiempo para tu liberación. Ya basta, ya basta. ¿Verdad? Con estos demonios que continuamente te atacan. Demonios de escasez, demonios de enfermedad, demonios de brujería, todas estas cosas. Terribles, ¿verdad? Es tiempo, ¿verdad? para tu liberación. Deja que el Espíritu de Dios una vez más se venga y te limpie y te purifique, ¿verdad? Y blinque y eche fuera esos demonios. Y si no puedes ver con alguien que esté instruido para echar fuera demonios, Dios los mandó a echar fuera demonios. Dice las Sagradas Escrituras allá en el libro de San Marcos, el último capítulo, ¿verdad? Allá por el versículo número 3. De que vayamos por todo el mundo y prediquemos las buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo más. El que no creyere será condenado. Y estas señales, estas señales me seguirán a mí. Estas señales te seguirán a ti. En mi nombre echarás fuera demonios. Y es tiempo, ¿verdad? Mira, los demonios y el diablo no pueden obtener tu espíritu porque ese espíritu viene de Dios. O oh, pero te, te, te pueden ser por medio de engaño, piedras de estorbo, y eso es lo que está el diablo, el diablo no tiene poder, el diablo no tiene poder, amén, el diablo no tiene poder, tiene engaño, te engaña, acuérdate, yo le digo a la gente siempre, verdad, siempre, cuando venga el diablo, no le creas lo que te está diciendo, no le creas lo que te está diciendo. Mm. Eva le creyó al diablo lo que le dijo. Oh, no, 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 hombre. Y le creyó al diablo, ¿verdad? Tú puedes ser como él. Le dijo, ¿verdad? Y Eva lo creyó y nos mandó por los tubos espirituales a todo el mundo. Tuvo que venir alguien muy especial, Dios mismo en el Hijo, para sacarnos de todo eso y lo hizo perfectamente. El tiempo es tiempo para que tú, es tiempo para tu familia, para que tu familia se salve. El diablo ha logrado extremadamente destruir la familia. Lo ha logrado y está destruyendo a la familia. Papá ya no es la cabeza. Abandona el hogar. Mamá toma las, las cuerdas de la familia, ¿verdad? y no puede ella porque ella no no es para eso, es el sacerdote de la casa que es papá, los hijos se rebelan y eso es lo que tenemos hoy. La familia está en peligro de desaparecer. Si sí, la familia desaparece de este mundo, que ya lo está logrando y especialmente esa, allá los países de afuera, ¿verdad? Están viniendo a los Estados Unidos y tratando de destruir la familia y simplemente hacernos como animalitos un socialismo verdad donde nomás los, los de allá de arriba guardan bueno, y la gente los hacen como animalitos verdad la familia es destruida totalmente y la única cosa que ha detenido a esta nación todavía a flote son sus familias y especialmente familias cristianas si eso desaparece vámonos pero no me preocupo yo porque yo sé que ya viene el Señor Jesucristo y su iglesia va a desaparecer de aquí. Ya pronto. Pero es tiempo de que entremos en avivamiento. Minda, manda tus peticiones porque quiero orar también por ellas. Pero acuérdate: es tiempo para que tu familia sea salva. Regresa a tu familia. Pelea por tus hijos. Pelea por tu esposa. Pelea por tu familia. Pelea por, la iglesia. por tu iglesia. Levántate. No duermas ya más, ¿verdad? Es tiempo para tu sanidad. No solamente para tu liberación, para tu sanidad, sino sanidad divina. Sanidad divina. Pídele al Señor que te sane. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. Y mucha gente, bueno, la mayor parte de los cristianos no está... Usando la sangre de nuestro Señor Jesucristo para cubrimiento espiritual. La sangre es preciosa y poderosa, no ha perdido su poder. Y las Sagradas Escrituras dicen: La vida de la carne está en la sangre. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, comienza a pedírsela al Señor santamente, ¿verdad? Aplícala en tu familia, en ti mismo. Comienza a reparar, ¿verdad? Tu sanidad viene. Si tú por fe. La aceptas, y es tiempo de milagros, ya es tiempo, ¿verdad? Hoy tenemos mucha retórica, mucho hablar, y a la gente le gusta que se los levanten, ¿verdad? Con palabras y todo eso, ¿verdad? Pero mira, ya no vemos milagros, menos si, si vemos aquí milagros, ya no vemos sanidad divina en las iglesias, no les sé qué tan grandes, qué tan preciosas, qué tan poderosas. Que hayan vuelto. No vemos lo que veíamos con aquella primera iglesita chiquita de 120 discípulos, con un tremendo poder, que es el poder del Espíritu Santo. No sabían lo que tú y yo sabemos hoy, cristiano. Sin embargo, salieron con ese tremendo poder. Ese poder tú lo tienes. Es tuyo. Por eso vino el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Y ahora Dios viene a vivir en el creyente y Dios está allí dentro de ti. Así es que comienza a clamar tu sanidad, tu sanidad divina en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás bien con el Señor, andas caminando bien ante Dios, y ese Señor dice, el Señor dice, pide lo que quieras y se te será hecho. ¿Verdad? Gloria a su santo nombre. Vamos a continuar viendo porque tu, el tiempo tu tiempo, tu tiempo, es tu tiempo para hablar verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Pero de libertad verdadera, libertad espiritual. Esto de la verdad tiene tendencia a hermosura. Todo creyente que es verdadero, noble, justo, verdad. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo, la, la verdad, la verdad. ¿Verdad? Qué bonito el cristiano que siempre vive en la verdad. ¿Verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad te va a ser libres, limpios, puros. Habla aquello que es justo, habla lo bueno, habla lo noble, habla la verdad. Es tiempo para que tú regreses a la verdad. ¿Verdad, mi querido hermano en Cristo? ¿Verdad? Y luego... Simplemente ahora es tiempo para que te levantes y comiences a brillar. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo, mis queridos hermanos en Cristo, ¿verdad? Aquí estamos aquí y miren, saben que vamos a, a estar aquí cada martes, ¿verdad? Con unas pautas tremendas de avivamiento y Dios te va a bendecir grandemente. Mm, es tiempo de que la iglesia se levante y brille una vez más porque somos la luz del mundo. Y Dios nos puso aquí para disipar las tinieblas. Esta nación está sucumbiendo a las tinieblas, a la oscuridad espiritual. Por eso todo lo que están viendo que está ocurriendo. Pero tú no te preocupes. Iglesia, no te preocupes. Mejor Iglesia, ocúpate. Amén. Ocúpate. Y Dios te va a comenzar a bendecir. Grandemente, tenemos un corto tiempo, tenemos tres minutos, ¿verdad? Y yo quiero orar por tus peticiones. No le hace lo que hayas escrito allí, no le hace lo que has mandado para que ora en verdad. Tú créelo, recíbelo por fe, ¿verdad? Padre, ahorita me elevo ante tu santa presencia y tú sabes, Padre Celestial, las peticiones de los corazones de tus hijos. Hay necesidad, Señor. hay Muchos están enfermos, Padre Celestial. Muchos se han... Padre Celestial, uh, se han ido de tu presencia, Padre Celestial. Hay, Padre Celestial, caos en la familia de Dios, en, 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 en la iglesia, Padre Celestial. Ahorita yo te pido, Padre, que todos los que hayan llamado por fe, Padre Celestial, que suplas esas peticiones, suples sus necesidades. Yo te pido ahorita un toque divino, Padre, que el poder del Espíritu Santo ahorita fluya, fluya a través de todas aquellas personas que están enfermas, porque por las llagas de Jesucristo y la sangre preciosa y poderosa que salieron de esas llagas, te está sanando ahorita. Recíbelo por fe. Recibe tu sanidad divina. Diabetes, cáncer, locuras. Toda especie de enfermedad eh, interna, Padre Celestial, del hígado, de los riñones, del corazón, Padre, toca, Padre Celestial, esos órganos internos ahorita, Padre Celestial, y sánalos, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Toda pestilencia, toda enfermedad que quiera venir, Señor, levante estandarte, protege a tus hijos, pero Señor, sánalos, Padre. Yo le dijiste a aquel que estaba enfermo, ¿verdad, Padre Celestial, que extendió su brazo y le dijo, Señor, si tú quieres, me sanas. Y dijo él, quiero, quiero. Él te sana ahorita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recibe ese precioso toque divino de Dios ahorita. Regresa, regresa, hijo de Dios, a lo que eres. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Gracias pues todos mis queridos hermanos en Cristo, ¿verdad? Hemos llegado al término de este programa. Yo sé que fueron bendecidos grandemente. Sigue adelante, no temas, Dios está contigo. Y mira que te voy a ver, ¿verdad? Te voy a ver el martes que viene, el otro martes que viene, ¿verdad? Así que quiero que estés conmigo porque prepárate, porque vas a comenzar a brillar más y más cada día. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pido Padre Celestial con acción de gracias y lo recibo también. Dios te bendiga ricamente y acuérdate, Dios no te ha abandonado. Levántate, sigue adelante, ¿verdad? Él levanta estandarte siempre que el enemigo venga en contra de ti, ¿verdad? Sigue llamando, ¿verdad? Estamos aquí para bendecirte grandemente. Ese es el pastor Ernesto Rodarte, invitándote a que a que estén con nosotros el próximo martes que viene. Prepárate porque viene una bendición grande. Dios te bendiga ricamente.